Buenas noches, chicas. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? A ver, ahí la voy viendo. ¿Cómo estás, chicas? Xiaomi, ¿cómo estás? Gracias, Xiaomi, mil gracias por estar acá acompañándome. Vamos, chicas, empezamos a compartir. Para que pueda llegar esta publicación o este video a más personas. Amanda, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. También estoy compartiendo por este medio. Vamos a ver, en Artística Oficial también voy a compartir. ¿Cómo estás, mi sol? Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, gracias por estar aquí. Elizabeth, ¿cómo está? Buenas noches. Un fuerte abrazo para toda la gente de Chile también que está acompañándome. Mile, ¿cómo estás, Gracielita? Gracias, un fuerte abrazo para Colombia, chicas. Empezamos a compartir, chicas. Mientras que yo también estoy compartiendo por este medio. Estoy super conectándome por los otros medios también. ¿Cómo estás, señora Marixa? Un fuerte abrazo. Vania, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chile. Mil gracias. Susanita, ¿cómo estás? Una alcachofa del profesor Raúl. Mil gracias. Mil gracias por siempre estar acompañándonos. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido su comienzo, inicio de semana? Imagínense. Como ven, yo siempre corriendo contra el tiempo. Ya. Paro correteando contra el tiempo. De verdad que a mí el día se me hace sumamente chiquito. Yasmín, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo desde Colombia. Gracias. Lorena, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, Susanita. Un fuerte abrazo. Acá ya estoy compartiendo por mis redes sociales. Justamente les voy a enseñar también lo que habíamos terminado. Bueno, la semana, el día sábado. El día sábado habíamos hecho nuestro abejorro. A ver. ¿Cómo estás, Adriana? Un fuerte abrazo, súper compartido. Gracias, Alejandro. ¿Cómo estás, Elizabeth? Verónica, un fuerte abrazo. Gracias, chicas. A ver, vamos a ver, tenemos a nuestra abejita. Ya justamente vamos a terminarlo como les quedé con ustedes las alas. A ver, voy a bajar un poquito la cámara, chicos, para que puedan verla. A ver, ahí. Isabela, ¿cómo estás? Gracias, súper compartido. Mil gracias, chicas. Marisa, ¿cómo estás? Acá voy a linkear mi página también. Estoy acá compartiendo los enlaces. Llegando, así es, chicas. Ahí vamos, llegando. Le voy a dar un minutito más para seguir conectándonos. Y arrancamos ya con la clase. Es sumamente bueno hacer su accesorio justamente de esta abejita. Pues acuerdan que no habíamos terminado. Así que vamos a empezar. Ah, no puedo compartirles. A ver. Aquí está. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Listo. Ahí está mi link. Perfecto. Gracias, Norita. Norita, ya regresé. No te preocupes. Gracias. Un fuerte abrazo, Norita. Ahí está. Listo. Mira, tenemos la abejita. Acuérdense que el día sábado hemos estado. Y bueno, he salido por Artística Oficial. Pero como mi sistema también está conectado con Crearte Magier, parece que se hubiera partido en dos mitades la transmisión. Sí, hay un grupo que estaban en mi página y otro grupo que estaba en Artístico Oficial. Así que, bueno, buenas noches, Benita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Entonces, ahora sí, ya directamente ya he visto ya en el sistema, he tenido que borrar algunos links por ahí para no estar conectándome en doble. Y bueno, chicas,
terminamos lo que era la abejita ese día. Me faltó las alas, así que hoy día voy a retomar de vuelta el curso de que serían las alitas. Y vamos a hacer este, su portadulces. Ok, vamos a enseñar a hacerle portadulces, que es sumamente sencillo, para que ustedes también lo puedan hacer. ¿Sí, chicas? Ahí lo tienen. Tiene técnicas, igual con el microporoso. Y también tiene lo que sería este pañolense. Úrsula, ¿cómo estás? Amanda, un fuerte abrazo. Gracias, Janet. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay. A todos y a mí, todo mi querido Perú. Bueno, no me he presentado todavía, chicas. La chica que recién me conoce, mi nombre es Yuli Serranía de Crearte Magier. Soy peruana, vivo aquí en Lima. Ya, y bueno, ahí tienen justamente abajito donde está mi red social y también mi nombre. Pueden ustedes agregarse o en todo caso darle like a mi página artística oficial Crearte Magier, que está ahí linkeado. Y también en lo que sería en YouTube, también tengo la página de YouTube. Gracias, Juve, un fuerte abrazo. A Úrsula, ¿cómo estás? Gracias. Qué bueno, chicos, que les encante. ¿Cómo está Rebequita? Un fuerte abrazo. Entonces, vamos al tema también con los moldes. A todas las chicas que deseen los moldes, vamos a ver una promoción ahorita. Justamente quiero hacer un sorteo también al llegar a los compartidos, chicas. Voy a pedir solamente 800 compartidas, ¿ya? Para darle regalo a 5 moldes, ¿ok? 5 moldes que voy a tratar de... Como no tengo quien me ayude ahorita, vamos a tener que terminar la transmisión y yo hacer el sorteo. ¿Ok? Hacer el sorteo por el software y automáticamente ponerles ya quiénes son las ganadoras terminando la transmisión. Amandita, ¿cómo estás? Madeleine, un fuerte abrazo. Charito, mil gracias. Desde Breña, gracias. Mirta, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, chicas. Entonces, y bueno, y las personas que deseen colaborar con las estrellitas, con 210 estrellitas, se estarían llevando el molde. ¿Ok? De esto sería el molde así, de la abejita. Esta. ¿Ok? Pero si desean también otro grupo de personas comprar lo que sería el molde de completo, porque este es un molde completo, que sería de la abejita, y acá tendría el abejorro, ok, solamente por transmisión a todas las personas que están viendo, los dos moldes van a estar a 25 soles solamente por hoy día por transmisión, ok, chicas. Va a haber promoción los dos moldes por 25 soles. ¿Ok? Solamente por hoy día. ¿Ok, chicas? Hasta las 12 de la noche le puedo aceptar. 25 soles peruanos y todo caso 8 dólares para el extranjero. ¿Ok? Ahí tienen las promociones, chicas. Solamente hoy día. Hasta las 12 de la noche, chicas. Entonces, empezamos ya a trabajar. Y si no, todo caso, cada uno de los que ustedes desean con 210 estrellitas que lo pueden directamente enviar. Y una vez que también veo la transmisión, termina la transmisión, automáticamente me voy a dar cuenta. Clancy, ¿cómo estás? Amanda, un fuerte abrazo. Juve, ¿cómo estás, mami? Adrianita, gracias. Madeleine, ¿cómo estás? Amanda, un fuerte abrazo para toda la gente linda de México, gracias. Súper compartido, gracias, Clancy. Aimi, ¿cómo estás? Manda, y por si acaso, a las personas que son colaboradoras, hoy día le estoy subiendo el molde, chicas. Sí, me demoré un poquito porque estuve haciendo, tengo que entregar pedidos, chicas. Y sobre todo me están pidiendo duendes, y que sí o sí lo tengo que hacer en la madrugada. Imagínense cómo estoy. Gracias, Consuelito. Entonces, hoy día sí o sí a todas las chicas colaboradoras tienen su molde, ¿ya? Ahora, el tema de los colaboradores es 5 dólares mensuales y 16 soles, que sería para Perú, ¿ok? Mensuales, chicas, eso automáticamente lo registra Facebook. Ustedes pasan a un grupo VIP y todo este grupo VIP tiene los moldes ya. De todos los proyectos que voy haciendo, ya este grupo VIP obtiene los moldes completamente gratuitos. Pero es el pago de colaborador de 5 dólares o 16 soles. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, María. Gracias.
Mirta, ¿cómo estás? Uy, ya compraste el abejorro. A no ser ahora te falta la abejita. Amanda, ¿cómo estás? Úrsula. Sí, a veces estoy así, relámpago nada más. Las promociones, así que estén súper atentas, chicas. Súper compartido, gracias. Buenas noches, Amy, ¿cómo estás? Adrianita, ¿cómo estás? Ahí estoy avanzando. Listo. A todos, a todos. Ahí está. No se me pasa ni una para poder saludar. Listo, chicas. Entonces, vamos a terminar primero. Vamos a dejar esto a un costado, porque es sumamente sencillo. Y vamos a cambiar la posición de la cámara, chicas, ¿sí? Para seguir avanzando lo que serían nuestras alitas. A ver. Voy a cambiar y voy a avanzar. Vamos a cambiar la posición, ¿ok? Ahí estamos, listo. Vamos a poner por acá para no me vaya a quemar. Listo, chicas, ahí estamos. Entonces, acuérdense, en sí este paso ya lo hemos hecho en el abejorro, ¿sí? Es sumamente sencillo. Son dos pañolensis, ¿ok? Le hacemos punto festón todo el contorno. Vamos a cambiar por acá la imagen. Ahí está. Entonces, cerramos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Se siguen cuidando, ¿no? Sigamos, no bajamos la guardia, chicas, ¿eh? Estamos con full, full, full contagio ahora. De verdad que ayer hasta ahí, bueno, he tenido 2 días de alergia. Ya saben, a todas las personas que me conocen, soy sumamente alérgica y he estado con 2 días de alergia fatal. Ya saben que estornudaba como loca. Dije, hoy día, uno, y ojalá que no amanezca con la bendita alergia. Pero lo mío es mi cambio de temperatura. Soy alérgica al cambio de temperatura, imagínense, chicas. Isabela, ¿cómo estás? Gracias, gracias por siempre estar acompañándonos. Así que ya saben, chicas, las personas para hacer el sorteo con 800 compartidas. Sí, hacemos sorteo de 5 moldecitos. Isabel, ¿cómo estás? En el video pasado sí, no llegamos a las compartidas, chica, había pedido 800 porque la transmisión estaba partida. Ese ya era el tema del sistema. Y no me había dado cuenta que estábamos compartidos. Prácticamente salíamos por Artístico Oficial y también salíamos por mi página, imagínense. Hasta que Norita me comentó, me dijo, Julian, salió partidos. Uy, Dios mío. ¿Qué íbamos a hacer? Ya estaban. ¿Cómo estás? A ver, ¿me escapaces? Vamos a ver quién está. Elic del Pilar, ¿cómo estás? Adrianita. Gracias. No, el tema de las cámaras, chicas, es que recién he tenido que aprender todo este sistema. En sí no se enlaza ahora directamente por mi celular. Lo estoy enlazando por un sistema que es este. Es un sistema como si fuera. Imagínense como si fueran las cámaras de televisión. Algo así, para que tengan una idea. Entonces he tenido que comprar diferentes cámaras. Y para que poder cambiar la visualización en cada uno. Y esto se hace mediante escenas. Entonces así es lo que estamos trabajando ahorita. Con mejor tecnología. De hecho que he tenido que aprender cositas que no sabía, pues, ¿no? Pero feliz, feliz de aprender la última tecnología que vio de esto. Y bueno, y hacer todo este tema de emoticones y tanto. Entonces, una vez hasta ahí, chicas, nada más porque acuérdense que tenemos que pegar las alitas atrás de la abejita. Entonces, lo que tengo que hacer yo, esta parte ponerla durita. Así que ingresamos un poco de silicona internamente. Gracias, Sida. Entonces, ingresamos esa silicona y ya está ahí. Y seguimos cerrando. Qué bueno que chicas le gusten el proyecto. De verdad que todo se hace con mucho cariño. Vamos, el día. A ver, estamos ahorita ya el día. Fin de semana tenemos evento en Artística Oficial por el Día de la Madre. Así que yo también la otra semanita ya estoy haciendo algo por acá en la página. Ya adelantándonos ya para el Día de la Madre. Sí, chicas. Estoy viendo qué proyecto voy a hacer. Ahí me la estoy ingeniando. Las alas. Las alas están hechas de paño lenci. Paño lenci de color crema o perla. ¿Cómo estás, Adrianita? Un fuerte abrazo.
Ahí está la profesora Adriana Saldaña también de Ecuador. Mil gracias por estar acompañándome. Y también ahora ya pertenece al staff de Artístico Oficial. Ahí está. Siempre acompañándonos y haciendo hermosas creaciones. Entonces, una vez que está ya, hemos cosido con festón todo el contorno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar una hojita, ¿ok? Y vamos a comenzar a poncear. A ver, por acá. ¿Con mi ponceador? ¿Aquí estás, ponceador? Listo. Te voy a secar un ratito, chicas. Te digo que chicas se mueva porque estoy limpiando mi pincel ponceador. Y ahora sí, vamos a empezar. Aquí está mi trapito. Aquí está. Aquí está. Ahora sí. Con color cerámico, chicas. Lo que vamos a utilizar es el color cerámico. Susana, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias, Susanita. Ahí está. Ahí tenemos el color cerámico, a ver, para que lo puedan ver, chicas. Este es el tono cerámico. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar con un pincel de cerdas duras, marca Conda. Vamos a cargar. Y descargamos, 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 descargamos. Imagínense que solamente vamos a utilizar pincel sucio, chicas, nada más. Esta técnica ya lo hice para el abejorro, pero lo estoy haciendo recordar. Inés, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Bogotá, Colombia. Y vamos a empezar a pintar todo el contorno. Vamos a avejentar. Gracias, Sandrita. Ahí está. Siempre cuando ustedes utilicen el color perla, el color que tienen que dar el contraste para avejentar las alitas o lo que ustedes gusten, es el tono cerámico, ¿ok? Utilicen siempre ese tono. Que no sea tan marrón ni tan oscuro. Este es un tono que le da bastante vida a todo. Buenas noches, Virginia, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, Adrianita, mil gracias. Y ahí están, miren. Y listo. Eso es todo lo que van a hacer. ¿Qué más van a hacer? El stencil, van a utilizar un stencil. Ya en la clase pasada también les dije que podían ustedes, todo caso de las micas que ahora tenemos para las caretas, pueden utilizar, sacar un pedacito y hacer este tipo de manchitas con un lapicero y de ahí cortarlas al todo el contorno. Así tienen sus manchitas para poder hacer sus difuminados o todo caso todo lo que ustedes gusten en las telitas, algún estampado que desean hacer. Entonces también igualito el pincel debe de estar simplemente sucio, por decirlo así, y van a pasar, van a pasar, pasar, pasar suave, 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 no tan cargado, en todas las alitas. Vuelven a cargar de pintura, descargan, descargan. ¿Cómo estás, Esperanza? Un fuerte abrazo. Y de vuelta, vamos en círculo, chicas, ¿eh? Siempre dense cuenta que primero, antes, a la hora que cargan ustedes pintura, tienen que descargar. Siempre descarguen, descarguen al máximo. Su pincel tiene que estar solamente sucio, nada más. Así, para que le salga tal cual, descargando. Gracias, Milagritos, un fuerte abrazo. Sandrita, ¿cómo estás? Ahí está. Miren cómo queda, chicas. El trabajo es sumamente fácil. Ahí está. Después les voy a enseñar otras técnicas también, porque vamos a incorporar varias técnicas, tanto microporoso. También les he dicho que les voy a enseñar el tema de cerámica, chicas, en hacer algunos souvenirs que yo también los hago para realzar mis muñecos. Ahí está. Vamos por acá. Si desean, pueden hacerle al derecho y al revés, ¿eh?
Gracias, Virginia, súper compartido. Gracias. Ahí está. Acuérdense que esta técnica es sumamente sencilla, fácil de hacer. No es tan complicada, chicas. El tema es que el pincel sea de cerdas duras y que esté completamente limpio la parte de atrás. ¿Ok? Gracias, Susanita. Así que ya saben, chicas, utilicen sus micas, ahí tienen sus caretas, que la que ya no sirven, quítenla y ahí tienen un pedacito ya de mica para poder cortar, hacer todos sus esténciles. Gracias, Alejandro. Marley, ¿cómo estás? Listo, ven, ya tenemos ya nuestra alita. Dejen solamente orear y automáticamente lo colocan a su abejita. Esto sería la alita, es sumamente sencilla, no es tan complicado el tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar por acá. Ya está. Dalida, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Listo, chicos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que vamos a utilizar para este pote. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. A ver, miren. Lo que vamos a utilizar para este pote es un tachito de plástico. Así, de plástico. Ok, con la tapa de plástico, miren. Ahí está la tapa de plástico. Acá voy a cambiar mi cámara también para que ustedes puedan verlo. Para que lo puedan ver en grande, ¿ya? Vamos a cambiar la cámara. Ahí está, chicas, miren. Es completamente de plástico. Vamos a utilizar lo que sería en pañol en sí. El circulito este que está acá, este va a ser en micropolar, ¿ya? Y también el resto es puro pañolense. También este churrito también es de polar. Este es el tachito externo, porque todo lo hemos forrado con microporoso o goma eva. Hemos hecho la misma técnica, pero con lo que hemos utilizado ha sido para termoformar con esta plantilla, ¿ok? Entonces, la parte de abajo solamente le he forrado con el pañolense también, pero en color camello. Y ya está. Eso es todo lo que sería para mi cupcake grande, ¿no? Para mi helado, todo caso. Entonces, vamos a cambiar. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá ya tenemos mi tachito, miren, completamente vacío. Voy a cambiar la cámara para poder seguir haciendo la explicación de lo que es tan fácil, chicas, y para que ustedes puedan aprender a armar. Entonces, para esto, ¿qué es lo que voy a necesitar? Simplemente, ahí está, se me cayó todo esto. Acá necesito una tirita de micropolar blanco, ¿eh? Este micropolar blanco, ya, vamos a voltear. Este micropolar blanco, las medidas las tenemos en el molde. Te provoca, Marilyn. Ahí está. Ahí está, vamos a voltear. Lo que no me gusta es voltear, imagínense. ¿Cómo estás, Marley? Un fuerte abrazo. Vamos, chicas, a seguir compartiendo. Yo sé que sí se puede, yo sé que sí se puede. Ahí está. Vamos terminando. Vamos a rellenarlo, chicas, y hacemos nuestro churrito tan fácil. A ver, el tema es rellenarlo. Ya está. Ya saben, chicas, a las personas que envíen sus estrellas pueden hacerse acreedoras de 210 estrellas para lo que sería el molde de la abejita. Ahí está. Ingresamos. Gracias, Margarita, un fuerte abrazo. Llegamos hasta ahí nada más y vamos a cerrar en círculo, bien cerrado. Y ya saben, a todas las personas que deseen
comprar el molde con la abejita y el abejorro está a 25 soles, los dos están en promoción, solamente hasta hoy, hasta las 12 de la noche. Gracias, Amanda, un fuerte abrazo. Qué bueno que les guste la combinación de chicas de colores. Ustedes también pueden hacerlo, chicas, viendo su paleta de colores, cómo pueden ir cambiando. Sabina, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias, Sabina. Yo también estoy acá en Perú. Soy de acá de Perú, de Lima estoy. En Lima estoy, chicas. ¿No viste el abejorro, Marilyn? También está en mi página, mami. Está ahí la clase, pero ahorita te lo voy a enseñar, ¿sí? Y ahorita les enseño, chicas. Ya saben que a todas las personas que son colaboradoras, hoy día les subo su molde. Chicos, a los dos colaboradores, tanto mis colaboradores VIP de parte de Facebook y mis colaboradores de Crearte Mayer, que tienen la misma forma y característica, ya que a veces no pueden cancelar mediante Facebook, mejor dicho, ¿no? Por el sistema de Facebook a veces no pueden cancelar, así que lo hacen directamente a mi cuenta. Entonces también ellas tienen los mismos beneficios. Ahí está. Sí, mi sol. ¿Dónde estás, mi sol? El calor ahorita está insoportable, el calor ahorita. Uy, Dios mío. Ahorita sí, acá en Lima está haciendo mucho calor. Mucho calor está. Al contrario, quiero que ya se vaya yo. Yo prefiero mil veces, de verdad, chicas, yo prefiero el invierno. De verdad que sí. Ahí vamos llenando, chicas. La napa que estoy utilizando es napa siliconeada y como ven, solamente relleno todo suelto. Ay, es en Ecuador. Pero tu mami está en Lima. Ay, ya. Ay, sí, de verdad que sí. Oye, pero en esa vez que yo también he ido a Ecuador, ah, su Dios mío, qué calor. Era insoportable, de verdad. También se puede hacer, Virginia. Gracias, Mirta. También se puede hacer como una placa fotográfica, claro que sí. El tema es que te las ingenias. Y sí te sale perfecto. Gracias, Marina. Un fuerte abrazo. A mi Juve. Ahí está, ve. Entonces, ahí. Listo. Voy llenando hasta la final. Ay, Amandita, ahí sí tu clima está loco. No es que en algunos países es así, pues no. Bien, llueve un rato y después hace mucho calor. Imagínense. Yo también cuando estuve en Bolivia, también hacía un calor y un momento a otro se cerraba el cielo. Había un montón de truenos y abría lluvia. O sea, que es raro, este más clima más raro. Ahí está, ven, cerramos hasta ahí. Y ahora sí, cerramos. Así estamos, a veces no estamos acostumbrados a unos climas medio cambios locos. Nosotros al menos acá sí tenemos diferentes climas. Las cuatro estaciones tenemos acá. Claro, claro, Amanda, ahí es con las diferentes radiografías que ya no son obsoletas, con eso puedes utilizarlo. Y va formando. Puedes hacer de manchitas de panda, manchas de vaca. Puedes hacer también de jirafa. Uf, de infinidad de cosas. De infinidad de cosas. Así es, chicas. Entonces, estamos cerrando por completo. Ok. Ahí está. Cerramos por completo. Ahí está, listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá tengo una tirita. Las medidas también están en el molde. Y vamos a pegar, dándole todo el contorno, envolviéndola. Por acá pegamos desde acá, desde la punta. La tira esta es de micropolar, por si acaso también, ¿eh? Es de micropolar. Ahí sobre, chicas.
Ay, sí, así está el clima, de verdad. Ahora estaban diciendo que, ay, ¿qué sería que acá en Perú le dé la locura el clima por el cambio climático y que se ponga a nevar? Imagínense. ¿Qué sería, no? Sí, allá en Chile también. Allá en Chile sí, sí tienen las cuatro estaciones ustedes, chicas. Sí, pero también es pasado por Chile, sí. Las cuatro estaciones tienen. No, es sumamente rico estar allá. Eso sí que en Viña del Mar no me he bañado, porque el agua estaba helada. Mi esposo sí se metió. Dije, ay, no. Ay, yo sí soy más friolenta. De verdad, chicas. Yo sí soy súper más friolenta. ¿Cómo estás, Marcela? Un fuerte abrazo. Ahí está. Entonces ya hemos terminado ahí, chicas. Un ratito, chicas, que están. Ahorita justamente está la profesora Gisela en artístico oficial y yo tengo que estar viéndola. Ahí está. No, ya está en vivo ya. Listo. Listo, chicas, ahí está. Entonces, una vez que ya hemos envuelto toda esa tirita roja, la dejamos acá, la reservamos. ¿Qué más vamos a hacer, chicas? Vamos a la parte de donde va a ser a ver mis, que serían la parte de la crema, por decirlo así. Vamos a hacer esto de acá, que es súper fácil. Es un círculo nada más. Esto sería paño Lenzi, ¿okay? Este es paño Lenzi. Y simplemente vamos a partir en cuatro partes, ¿okay? Y así. Y vamos a coser en esta partecita para que nos quede así. Sí, yo soy sumamente friolenta y prefiero el invierno, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque cuando hace calor, estoy que transpiro, sudo, me sofoco y encima si me agarra la alergia, comienzo a estornudar y comienzo a sudar más. Al cambio, cuando es, ponte, que estoy en invierno, me arropo, me pongo una chompa, otra chompa, otra chompa y estoy tranquila. Entonces, para mí yo prefiero mil veces el invierno. Pues soy sumamente friolenta, pero aún así. Prefiero estar sumamente arropada, porque cuando estoy con calor, ay, está insoportable. De verdad que no puedo. Y peor si me agarra la alergia, chicas. Igualito hacemos de este, vamos a hacer 17 círculos en color perla y también 17 círculos en color fucsia. Igual, paño Lenzi, chicas. Entonces, no, de verdad que no prefiero. Esa vez que yo fui a Chile, ay, Dios mío, la primera vez me dio el patatús. Adita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, gracias. Gracias por siempre estar acompañándonos. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de México. No, la primera vez que fui a Chile, estaba bien todo lo que sería Antofagasta, bueno, Arica, Antofagasta, Iquique, ahí hemos estado súper bien. Pero después nos ocurrió irnos a Viña del Mar, Viña del Mar, bellísima, pero me san... En ese momento sí había calor, ¿ok? Pero cuando bajamos más allá, lo que ya sería Santiago, nos agarró bajo cero. Era horrible, de verdad, horrible. Yo pensé que me moría, me pelaba de frío. Pero aún así hemos estado ahí con mi esposo, pero sí. Hemos estado ¿cuántos días? Hemos estado como cinco días en Santiago. Después de ahí bajamos, nos fuimos a Concepción. Ahí hemos estado en Concepción. A ver, chicas, disculpen. A ver, sigamos. En esta la parte sería la galletita. Simplemente es media luna. También es de paño Lenzi de color marrón. ¿Ok? Eso sería todo lo que sería paño Lenzi. Tenemos también en la parte de la base donde vamos a tapar la tapita. O donde vamos a cubrir la tapita. Esto sería así. Y esta es la parte de abajo, que es una tirita de 2 centímetros, también igual de paño Lenzi. Ok, chicas, vamos a armar. Pero no, si hemos viajado rico con mi esposo, si hemos paseado duro, paseado también acá en mi Perú, de hecho que sí. No, y tengo muy, muy, muy buenas anécdotas. Allá la chica de Chile, súper amorosa, Bolivia, Ecuador, de verdad que agradezco a todas las chicas por siempre, por recibirme, por pelearse para que me quede en su casa.
Gracias, Lulú. Mil gracias. Un fuerte abrazo. No, de verdad que sí, chicas. Acá también en Perú, cuando hemos viajado, porque he viajado por todos lados, también igualito. Las chicas ahí conmigo, porque la gran mayoría de veces siempre he hecho, hemos estado acá en Perú, pero el tema de las ferias, ¿no? Las ferias de Mega Manualidades. Las personas que me conocen, mis alumnas acá en Perú, siempre he participado. Ya tengo ahí mi lote listo de Mega Manualidades. Y así que ahí hemos estado. Y viajando, 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 viajando con ellos, ¿no? Así nos hemos pasado todos los años. Los años eran así. Todo el año era viaje, viaje, viaje. Acá en Perú solamente eran 4 veces, bueno, acá en Lima, ¿no? Las 4 veces, los cuatro formatos, que eran pues abril, julio, septiembre y noviembre, acá en Lima. Y después era viaje, viaje. Sí, Janet, así me dijo también la Ebu, que había un día de 4 estaciones, imagínate. Ay, imagínate, algún día iré a Xalapa, a Veracruz, imagínate. Yo sí o sí este año, no, este año no, el año pasado me tocaba ir a Colombia, sí o sí. Pero ya imagínense todo lo que pasó, pues chicas. No había forma. A ver, les sigo explicando. Una vez que hemos pegado toda la tapita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a pegar. Cuidado, tu mamá lo voy a dejar de llamar. Ay, Bania. Qué bueno. Entonces estás al lado de Río. De verdad que Concepción es súper tranqui. Se respira tranquilidad. No es como Santiago. Dios mío, Santiago es una locura. Santiago, ah, su Dios mío, que caminaba para acá, para allá, la gente en movimiento. Sí, es súper, súper, súper loco. Pero en Concepción es súper tranqui. Ahí me quedé, ¿cuánto tiempo? 5 días también. Bueno, en total, prácticamente en Chile me la pasé, en sí, casi todo un mes. Acá, desde acá empezamos y seguimos aquí. Miren dónde voy a poner la otra galletita, encima de esta. Así. Casi un mes me la pasé en Chile, sin querer queriendo. Ya quería bajar hasta Puerto Montt, ¿eh? Pero ya no, ya mucho tiempo ya me estaban reclamando en casa, chicas. Ya con mi posición, no, ya otra vez, otra oportunidad. Imagínense. Pero no, muy bonita experiencia, de verdad que sí. De verdad que sí. Doy gracias a Dios por haber conocido mucha, 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 mucha gente muy linda. Muy linda, que le guste el trabajo, que le guste el arte. De verdad que gracias, muy gracias, agradecida, porque realmente he sembrado muy buenas amistades. Ay, sí, Pilar. Ay, sí, Eli. De verdad que sí. Para poder seguir con nuestras vidas normales, pero así como vamos y en el camino que vamos, téngalo por seguro que ya no va a haber nada normal en nuestra vida. Sumamente cuidadas, sumamente también el tema de la bendita pandemia, las cepas que están cambiando, las mutaciones que están cambiando. Ay, todo eso nos ha malogrado todo, 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 todo. A Javier, vamos con lo compartido. Sí, a compartir, chicas, el arte. Gracias, Marley. Vienen hasta ahí y seguimos manejando. Sí. Pero Dios quiera que todo esto pase, pues. Dios quiera. Hay que tener fe nada más. Lo único. Y a seguir cuidándonos, pues. Lo único nos queda así. Ay, ay. También extraño las ferias, imagínense. La cantidad de gente. Era para volverme loca cuando me presentaba en las ferias. En la feria en un momento era ponte. Yo en mi mesa, o mi esposo también en su mesa, y atender a 8 a la vez. Así, a la vez. En diferentes proyectos cada una, con el armado diferente, la enseñanza personalizada de cada una para que aprendan a hacer la carita, que graben sobre todo, ¿no? Así paraba. Me paraba en un lado y decía, ya chicas, a grabar. Ya, comiencen, voy a hacer esta. Se empezaban a grabar, ¿no? Toda la clase. Como era el tema del armado, pero era todo el tema presencial. Presencial. Ahí están, chicas. Ya hemos terminado nuestra tapita. Sumamente sencilla. Ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestra tapita. Ay, sí, gracias, Amanda.
Sí, de verdad que sí. La pandemia nos dio bastante, nos dio duro, sí, pero también hemos conocido mucha gente por las redes sociales. Ya muy buenísima gente, de verdad que nos han dado a conocer, porque en sí yo tampoco no manejaba mucho mis redes sociales, a excepción cuando ya vino con la pandemia, ahí ya. Imagínense. Gracias, gracias, mil gracias. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a colocar acá, donde hemos estado marcando, a ver, vamos por acá. Ahí está. Vamos por acá, ahí está. Vamos a colocarlo. Y vamos a pegarlo, ¿ok? Por eso que no me daba, porque tengo que darle más chiquito. Ahí. Ahí lo vamos a pegar. ¿Ok, chicas? Ahí. Acá tenéis que cortar una nadita. Miren, chicas, que este había sido del otro. Vamos a coser ahí en el medio. Eso sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. De verdad que sí. La desventaja es que no puedo viajar. No puedo salir. No, ya me había acostumbrado. De verdad que ya se me había hecho el costumbre estar viajando, 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 viajando. Era un tema así. Puedo decir, si tenía mi itinerario completo para irme a Bolivia, era que sí o sí, una semana como loca armando kits, armando todo, 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 muñecos, todo, 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 todo. Iba empaquetada mis maletas, pues sí, con 4 o 5 maletas me iba. Muy aparte de si podía llevar la napa, si no, no podía llevar la napa, también otro bulto más. Agarrar el avión, ir, bajar, cargar, subir. Ay, Dios mío. O también esa vez que me fui a Bolivia fue por los desaguaderos. Imagínense, cargar. Migraciones, se dijeron, ay, qué bonito es un muñeco, uno de los policías. Ya, señor, se lo regalo. Imagínense todo lo que he pasado. Ay, qué va a ser tal, tal cosa, que me gusta su muñeco, que me gusta un duende, que déjenmelo para acá, para mi virgencita, me dijo el señor. Ya, señor, quédese con mi duende, pero conste que siempre voy a estar viniendo. Ya, sí, son la muerte, son. Listo, chicas, ahora sí, vamos a pegar. La muerte, la policía, por quedarse con un duende. Y la gran mayoría, pues siempre he llevado duende. Pues. Duendes, duendes, duendes. Ahí está. Vamos a pegar todo el contorno. Gracias, Matilde. Sumamente compartido. Muchas gracias, chicas. Y le vamos a ir todo al ras nada más, ¿ok? Al ras. Ahí. Y cerramos ahí. Sí, Juve, de verdad, que el duende era el pase. Así que yo me acuerdo que se quedaron con mi duende Pepito. Con ese se quedaron. Yo requintaba por dentro, pero no, ya, no se preocupe, quédense con mi duende. Pero bueno, era parte de. ¿Cómo estás, Olga? Un fuerte abrazo. Ahí está, y esta parte lo van a pegar ambos, ¿ok? Ahí, esta partecita van a pegar. Pero mi duendecito. Ya, así que ya pasamos tranquilos. Llegamos a Bolivia. Primera vez que llegaba y de verdad que tuve un buen recibimiento. Si no me puedo olvidar, de verdad que toda la gente boliviana le encantó lo que hacía. Y era la primera vez que llegaba. No, sumamente amorosa. Ahí de frente me bautizaron ya. Ya no me soltaron. Ténganlo por seguro, chicas, que al cuarto día. No, eran. Era una toda una semana de ferias y al tercer día, para andando para cuarto, no tenía ya nada, 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 nada. Todo había vendido. Así que ya nos pusimos a conversar, la conversa, la lora y a tomarnos vino, imagínense. Con las chicas, conversando, no estaban, nos pasábamos ahí chimboseando todos esos días que ya me faltaba de terminar la feria. No, para qué, muy bonita experiencia. El pasear, el viajar. Eso se extraña un montón. De verdad que sí. ¿Cómo estás, Isabela? Gracias, chica. Ve, la agarren un ratito ahí porque se tiene que secar bien, si no, no pega. Nada, me imagino, Virginia. De hecho que sí, acá también. Pero la gente no entiende. La gente sigue saliendo. La rosa.
Sí, ojalá que llegue luego llegue a la de normalidad, de verdad que sí. A ver, chicas, vamos a cambiar la cámara porque le voy a enseñar la otra parte de cómo vamos a poner lo que sería internamente, ¿ya? A ver. Ya listo. Ahora voy a cambiar acá. Miren, chicas, hemos llegado hasta ahí nada más. ¿Qué voy a hacer? Vamos a utilizar una bola de tecnopor, que es esta. En sí, ustedes van a utilizar una talla de 3, de una bola número 3. Ok, yo he utilizado sí, una bolita número 4 porque yo no tenía número 3 lista para conseguirla. Imagínense, ya no había. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a colocar acá internamente. Ustedes la van a pegar. Ok, ahí, ahí está. Entonces, vamos a poner silicona en el medio generosamente y vamos a centrar su bolita de tenor. Vamos a cubrir hasta que llegue hasta abajo. Ahí está, así, así, chicas. Acuérdense que la bolita que ustedes van a utilizar es número 3, ok. Esta es la parte porque la van a cortar en la mitad y esa es la parte de la mitad. Después, ¿qué van a hacer? Van a ponerle una varilla chiquita. Ahí está, una varilla chiquita, ok, más o menos tiene 7 centímetros, sí, y lo van a colocar en el medio. ¿Por qué? Porque van a colocar de nuevo la otra mitad de esta bolita, la otra mitad arriba, la otra mitad, así. Van a cortar en el medio también, ya, y le van a colocar. Así. ¿Para qué? Para que no se calcen en tanto relleno, porque a la hora de poner toda esta crema, por decirlo así, le sería demasiado, ¿ok? Y también para que les dé forma a su helado. Gracias, Isabela. De hecho, que sí queda rico. Se me antojó de color. Como de chocolate, imagínense. Ahí está. Y agarramos un ratito para poder que se pegue. Es sumamente sencillo, chicas, para que lo puedan hacer. Y después vamos a dar el toque ya, lo que sería microporoso, porque vamos a termoformar. Y también vamos a darle los toques con el ponceador también en color camello. Ah, eso sí. Da ganas de comer ese helado, imagínense, chicas. Ahí está, ¿ve? Listo. Ahí está. Una vez que está ya completamente seco, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a colocar nuestra crema. ¿Ok? En esta posición, así. Y intercalada. Uno blanco. Y uno fucsia. Así. ¿Ok? Pero antes de esto vamos a pintar. Vamos por acá. Vamos a pintarlos. Vamos a cambiar la cámara y vamos a poncear. Vamos a difuminarles todo en otro tono. Ahí está. Listo. Entonces, de vuelta utilizamos nuestro ponceador. Ok, y vamos a pintar solamente esta parte en todas nuestras piezas. Ahí está. De vuelta al cargo. Acuérdense que todo lo estamos haciendo con el tono cerámico, ¿eh? Solamente cerámico. En cerámico. Está. Sumamente compartido, chicas.
Gracias, gracias, chicas. Ya saben, a todas las personas que quieren sus estrellitas, o desean regalar estrellitas con 210 estrellitas, tienen ya el molde. Al final de la clase, ya les otorgo el molde, chicas. Y a todas las colaboradoras, ya obtienen el molde. Hoy día terminando la clase, se lo subo. Yo llegué, Janet, directamente a La Paz. En La Paz me quedé. Dios quiera que es... Bueno, y eso que teníamos que ir a Santa Cruz y a Oruro. Pero no llegamos a ir, nos quedamos en La Paz. Porque como ya habíamos vendido todo, ya no había forma. No había forma. Y teníamos que regresar, mire, ese mismo año, porque esto fue en enero del año pasado. Y íbamos a regresar, nos tocaba en agosto. Porque así estaba la programación. Pero ya pues pasó todo esto, bendita de la pandemia. No te deja Alma, qué raro. Qué raro que no te deja mandarte estrellitas. Va, 392, gracias. Ahí ven, vamos haciendo todo, 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 todo. Solamente acá, así, sumamente sencillo, chicas, como si estuvieran limpiando su pincel. Aquí está. Acuérdense que la telita que estoy utilizando es paño lacy. Así que pueden ahí también las chicas, si desean suscribirse a ser colaboradoras, suscríbanse. Así ya saben que todas las colaboradoras tienen descuentos en lo que serían los cursos virtuales pagas y también en lo que sería los beneficios que tienen, ¿no? Porque automáticamente todas las colaboradoras obtienen su molde de las clases que voy haciendo en vivo, ya sin ningún costo aparte, ¿no? Listo. Sí se puede, sí se puede, chicas. Ahí está. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a reservar por acá. ¿Qué voy a hacer acá ahora? Vamos a cambiar de imagen, ¿ya? Para que puedan ustedes verlo. Ok. ¿Qué vamos a hacer también acá? Vamos a ir y vamos a comenzar a difuminar también todo el contorno de los medios. Rojo con el blanco. Así, miren, chicas, así. Vamos difuminando. También vamos con nuestro ponceador para avejentar un poco. Ahí está. En el medio, medio. Tanto en el blanco y en el rojo. ¿Ok? Así. Y ahí está. Ya está. Listo. Ahí está, chicas. Entonces, una vez que está listo, ahora sí vamos a cambiar y vamos a comenzar a pegar. Ok, no voy a cambiar la cámara porque ahí se ve bien. A ver, voy a mover un poquito más. Ahí está, para que puedan ver bien ustedes, chicas, cómo vamos a empezar a pegar. Vamos a pegar ahí. Vamos a pegar ahí. ¿Sí? Hacia un costado. Y vamos en la misma forma. Si estas dos aletitas están abiertas para ese lado, también vamos a ponerlos todos a esa misma posición. Ay, chicas, les cuento que mi aloja es una
una cachorra chisú que hace ya 2 años mi hijo se la encontró en el basural, porque así la encontró dentro de un saco, y la perrita sacó la cabeza no sé cómo y como que se le pasó la voz a mi hijo para que la recogiera. Y ya tiene 2 años la cachorra, aunque ya no está cachorra, está viejita ya. Y ahora ella va a tener sus crías ya. Así que yo también estoy en la cuenta regresiva con el médico. Justamente ayer le he llevado al médico y ya el otro le ha dicho, ya uno está en el canal de parto. Así que ya voy a ser abuela, chicas. Imagínense. Estoy tan nerviosa porque es la primera vez que van a tener sus cachorros. Pero linda esa mía loca. Solamente va a tener 3. Bueno, mi esposo, como siempre acaparador, ya no quiere dar a nadie. Se quiere quedar con sus 3 crías. Así que ahí estamos, en la dulce espera de la Loja. Ay, sí, chicas. En sí tengo la, bueno, a Loja, que ha sido que ha sido recogida. Después tengo lo raro, ¿saben qué? De que en el año, así de el año, en el, sí, pues el año pasado, en enero, llegó, yo, como siempre, yo me voy al mercado y regreso de mercado y encontré a un gatito blanco en la puerta de mi casa. Blanco, ¿ah? Blanco. Ah, ya lo agarré, lo recogí, lo bañé y me quedé, me encariñé y ya me quedé. Y este año, también en enero, también me pasó lo mismo, pero con un gato negro. Igualito. Lo agarré, lo bañé y ya me quedé. A final de cuentas tengo un gato blanco del año pasado y este año tengo un gato negro. Imagínense, chicas. Y encima con la Loja. Pero son tremendos, son de verdad. Cómo uno puede agarrar y llegar a quererlos y sobre todo entenderlos. Sobre todo entenderlos, su forma de pensar de cada uno. Cada uno es un mundo. Es un mundo. Ahí está, chicas, vamos a ver. Sí, yo también. Amo los gatos. Me encanta. Ah, bueno, en sí, a mí me encantan todos los animales, de verdad. En sí, yo sí, con todos los animales estoy feliz. Pero sí, me encantan los gatos, los perros. Ahí paro como loca. Y ahora peor. Que me voy a quedarme con todos los cachorros de mi Aloja. Bueno, a excepción de que tiene que llevarse uno, ¿no? El papá. Porque ya quedamos. Bueno, dice que uno, pero el resto me lo quedo. Solamente va a tener 3 nada más. Así que voy a estar repleta de animales en mi casa, imagínense. Pero a la Aloja la muerte es. Más engreída no puede ser. Súper engreída. Súper, súper, súper engreída es la Aloja. Se me está con su panza todo y como sé, como yo vivo en el tercer piso, quiere bajar, me quiere seguir, no. Quédate, no puedes, está con la justa, pero ahí está. Aslan y Chavaca. Sí, ¿no? No, el mío se llama a esa Loja, el Michita, porque es mi hija me dice, ¿por qué dice Michita al blanco, no? No, le digo, no es Michita, sí, Michita, tú le dices Michita, yo sí le digo Michita, pero es macho. Pero los dos son macho, ¿eh? Ya, Michita, Michi es. Y Salen. El negro sí es Salen. La muerte. El Salen es la muerte. ¿Eh? Lo tiene loco al pobre gato blanco. Michi es tranqui. Es un pan de Dios. Ponerle la cosa. Pero Salen, uy, Dios mío. Es rayado, loco, lo muerde, lo fastidia. Y Aloja, como no le gusta que lo fastidien a su amigo de más tiempo, que es el blanco, a lo que así salta, pues. Se ha vuelto en sí, se ha vuelto rabiosa, ¿no? Se ha vuelto rabiosa por el mismo embarazo, será. Ha cambiado su humor. Ahí vamos, chicas, subiendo. Sí, Silvana, justamente. Mi hijo le pusieron Salen de Sabrina. De la bruja. También mi esposo me va diciendo que es una bruja. Sí, en el buen término, por si acaso. Sí, justamente, Salen la puesto de Sabrina. Es igualito, así, tal cual. Rayado. Ese gato le falta hablar nada más. Nada más. Ahí vamos, chica, ¿ves? Vamos subiendo intercalado. Ah, pero son lindos los animales, de verdad que sí.
De verdad que sí. Y ahí estamos, imagínense. No, tiene bastante atención. Si te quitan el tiempo también, porque darle su comida aparte, cocinarles. Yo a Loja le cocino aparte. Es engreída, no quiere comer solamente su croqueta de perrito, no quiere. Quiere comer. Que de uno le prepare la comida especial. Así es, engreída. Y encima que le das en la boca. Ahí vamos, chicas. Ay, ay, ay. Yo no sé cómo voy a verme en ese tiempo, porque ya debe estar, a más tardar el doctor me ha dicho que el día viernes debe estar ya pariendo, como sea, en la madrugada. Así que tengo que estar de amanecida y viéndola. Y viéndola para ayudarla en el parto. Eso lo quería. Y yo soy media histérica, mi esposo me dice, no me hice gritar, ¿eh? No me hice gritar. Ay, no voy a gritar. Está nerviosa todavía, imagínense. Gracias, Amanda. Sí, pues al menos siquiera abuela en esa parte, ¿no? Porque mi hijo, uy, está más verde. Está más verde, al contrario. Yo, ojalá que ya, así como va, este hombre no quiere ni salir a la calle. Traumosa. Sí, también con el tema del, de lo que es el bendito virus también, pues, ¿no? Ah, no, no quiere saber nada ni salir a la calle. Digo, no voy a tener novia, no voy a tener nada. Sí, mamá, sí tengo mi enamorada, pero ¿se enamora de qué? De virtual. ¿Ya cuánto tiempo no te ves de la universidad ya? Uf. Pero ahí está. Sí, qué nervioso, Dios mío. ¿Qué importa? Yo tengo ya todo preparado ya. Mis guantes, la mantita, que los pañitos, todo para poder traer a los bebés. Ah, Anita, ¿cómo estás? Es Chisú. Mi aloja es Chisú. El Chisú. Así que ahí está la aloja. Y solamente tiene tres cachorritos. Yo pensaba que iba a tener más, ¿eh? Dije, uy, ¿cuánto va a dar? Y mi esposo, no, yo no lo voy a regalar. Me prefiero quedármelos, que me da pena. Date cuenta cómo lo vamos a traer, cómo la traemos a la aloja. Que no, que no. Ay. Y él, digo, ¿te vas a quedar con todos? ¿Con todos? ¿Con cuánto? ¿No? Si supuestamente uno de esos cachorros dan camadas grandes. ¿A qué importa? Dijo. Mira, pero después de sacar la ecografía, no, tres nomás. Uy. Ya, pues tres. Y esto, y todo para que en sí se ha hecho cruzar por inseminación artificial, chica, por si acaso, ¿eh? Por si acaso, mi aloja todavía sigue siendo virgen. Es inseminación artificial. Por si acaso, no, por el tema, porque no queremos que les haga tumores. Es así. No tumores, porque acá también tenemos mi abuela, que paz descanse, su perrito también tiene tumor por no hacerla cruzar. Entonces, el doctor dijo, tienen que ser aunque sea una sola vez y que tengan una camada. Porque automáticamente los cachorros o las perritas así forman tumores, como si fuera un ser humano, ¿no? Entonces es por eso que se le ha hecho cruzar a la aloja. No, es por eso que tiene crías. Ahí está, chicas, listo, miren, hasta arriba hemos terminado. Sí, pues. Sí, Norita, sí, ahí he visto tus dos cockers. Que lo tienes más obediente. Ya cuando he ido a la casa de Norita y he visto sus dos cocker, sumamente obedientes, ¿eh? Sumamente obedientes. Ahí Norita les den una palabra y ahí mismo, ahí se quedan quietecitos. Se vayan a la cocina y se quedan ahí en la cocina. Sí, les he visto. Sí, sí, Anita. Tú creo que también tienes cachorro, ¿no es cierto, Anita? Si no me equivoco. Así que ya sabes, el doctor me dijo así y pues... Porque a la pelusa que tenemos acá, que de mi abuela, le ha salido un tumor acá, el debajo de la axila, y es un tumor grande. O sea, ya no se le puede estripar, ¿no? Porque ya era cancerígeno y solo tiene años. Y era por eso, porque al final de cuentas, los perritos, como los humanos, pues no, tienen que tener al menos una camada para poder, ya no tener tumores.
¿no? Y morirán de viejitos, pero no con una tumoración o con un cáncer. Y se llama Thomas. ¡Ay, qué lindo! Son de verdad que los perros son sumamente agradecidos y sumamente amorosos. De verdad que sí, chicas. A ver, vamos y seguimos. Ahora vamos a hacer con el microporoso, ¿ok, chicas? Mira, seguimos conversando. Vamos a cambiar la cámara. Vamos a cambiar la cámara, vamos a cortar acá. Ahí está, chicas. No, por eso cuando ya el doctor me dijo así, porque le habíamos llevado la pelusa para su control, no, a ver, no, señora, esto no se puede estripar. Se estripa, la perrita fallece. Entonces lo único que nos quedó es que es consumido, porque hasta ahorita sigue, pero le da sus ataques. Hoy día, justamente mi mamá me ha dicho que se le dio la locura de correr. En sí ya tiene 16 años, ¿ya? Y mi abuela, pues, como se acuerdan de que falleció hace poquito, me la encomendó mi mamá también, y ahí estamos, pues, ¿no? Con la pelusa. Pero hoy día le dio la locura y empezó a correr como loca, como nunca. Empezó a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Se agitó tanto que se... De un momento, pum, se cayó al piso, o sea, se tiró en el piso y comenzó a darle como si fuera una epilepsia, así. Ya fue corriendo, jarrale, le dio un poco de masaje cardíaco, ya, se le pasó, ya se levantó, imagínense. Entonces, eso es lo que pasa con, y ya pues hasta que, como dice el doctor, ¿no? Con cuidado, con paciencia, hasta que Dios quiera, pues, ¿no? Pero sí, su tumorcito está grande. Matilde tiene tres piquines. Ay, de hecho que sí. Ay, sí, Amandita. Así que estamos fatal. Yo con mi mamá le digo, ay, Dios mío, que la perrita. Sí, y bueno, y sí, la pelusa está acostumbrada a que le den de comer el desayuno en la boca. Y es así, ¿no? No te acepta en el plato. A veces sí que se le ocurre querer comer en el plato, pero mayormente quiere todo en la boca. Es muy engreída por mi abuela. Y así la dejó, pues. Pero sí tiene bastante cuidado con ella. Ahora para atrás de mi mamá, ya se acostumbró, felizmente ya se adaptó ya de que ya no está mi abuela. Y se echa en el mueble, está ahí recostada, está O sea, ya como que ya cambió de dueño, porque dice que ellos ya saben, cambia de dueño, ¿no? Ya se dan como si ya es un instinto, ¿no? Ya saben que mi abuelo no está, entonces ya cambió de dueño, para detrás de mi mamá, me ve a mí, se echa ahí en el mueble, ¿no? Y ahí para, tranquila, ya no llora, porque los primeros días sí lloraba, 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 lloraba horrible. Pero ahora ya no, ya está más tranquilo. Sí. Hola, mi Olguita, ¿cómo estás? ¿Qué será que no se puede entrar directamente en la página? ¿Cómo que no se puede entrar, mami? ¿No se puede entrar? Sí, directamente en crearte. Sí, súper nobles son. Súper nobles y bien inocentes son los animales, de verdad. Ay. A ver, chicas, entonces. Lo que he cortado acá es de microporoso, es lo que vamos a forrar nuestro tacho. ¿Ok? Entonces, vamos a pasarlo y vamos a termoformar. ¿Con qué vamos a termoformar? Directamente con mi planchita. ¿Dónde está la planchita? Ahí. Aquí está. Vamos a poner la plancha. Ay, mi plancha es súper vieja. Súper, 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 súper vieja está. Aquí está. Ay, Dios mío. Ahí está. Uy, Virginia, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murieron todos? Porque dice que tienen que tener evaluación también como es un ser humano, ¿eh? Puedes decir, Aloha ha tenido he tenido que llevarla al médico y ese es su control. Encima he tenido que ponerle ecografía. He tenido que hacer ecografía cuando tenía ya 1 mes y 1 semana para ver cómo estaban yendo los cachorros y cómo estaban formándose. O sea, todo un tema es también con los perritos, ¿eh? Y el doctor también me dijo, sí, señora, está bien formados. Entonces, ahora sí, ¿no?
Sí, no se puede entrar al video y se encuentra el video en vivo. Cuando ingresa sale el vivo de pantalla chiquita y dale clic y entras al vivo. Ah, sale un video en pantalla chiquita. Ah, seguramente lo que pasa de que debe estar saliendo ¿cómo se llama? ¿Cómo te puedo decir? ¿Una propaganda? Ah, mira, Marilyn. Los cuyos son mascotas, sí, porque en otros lugares de hecho que los cuyos son mascotas. A ver, chicas, ahí vamos a presionar lo que he calentado primero así el microporoso, ¿ok? He calentado el microporoso y le he puesto en esta esponjita para que hunda al momento de que yo estoy ya termoformando con esta placa. Ay, mira, pues a cambio acá, los cuyos, uy, Dios mío. Acá sí vuelan los cuyes. Ahí está. Vamos por partes. Falta esta parte y que voy a volver a calentarla. Olguita, está saliendo seguramente antes que ingreses al en vivo, ¿sale alguna propaganda? Olguita. Sí, vas a aprender, vas a ver que es súper frente fácil. El tema es tener todos los materiales y ya está. Viviana, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. De vuelta calentamos y de nuevo apretamos. Ahí, fuerte paja. Sara, ¿cómo estás? Ay, no, de verdad que los cuyes de cabello largo son bien lindos. Bien lindos. Ahí está. Ya tenemos una placa. Vamos por el otro. Tengo uno que se llama Jesus, se llama Sambo y es un pitbull. ¡Oh! Ah, ya. Yo, mira, de verdad que cuando uno cría bien a los animales, son sumamente cariñosos a pesar que son píbula. Porque esa rata es sumamente, esa raza son sumamente agresivas. Pero cuando uno le da cariño, no. Yo también he tenido hace 800 años un píbul, pero me lo mataron. Le dieron veneno. Pero parecía una vaca. Así, era gordo, ese color así, de color perla con cerámico, por decirlo así. Era lindo, lindo, lindo y súper gordo, súper tranquilo mi perrito, pero le dieron me dijo el doctor que le habían dado un sándwich con vidrio molido. No, malos fueron lo que le dieron eso. Ay, no te preocupes, Sarita, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias, gracias por estar aquí. ¿Cómo van con los compartidos? Dice Juve. Ahí está. Miren cómo vamos haciendo. Vamos calentando el microporoso y vamos termoformando, chicas. Sí, de verdad que sí. Hay un montón de gente sumamente cruel. Yo de verdad que no tendría alma de poder agarrar, por decir, a la loja de cómo la encontraron. Hasta la pusieron en redes sociales, todo, cómo la había encontrado a la loja. Dentro de un saco, toda embarrada. Así, cómo tirarlo a la basura de frente, ¿no? Y la perrita, cómo habrá sido que tanto, tanto, tanto ha agarrado y ha rascado ese saco para sacar la cabeza y comenzar a llorar. Imagínense. Y ahí justamente pasó mi hijo y ya. La recogieron. Y de frente, mami, quédanos con ella. Ya, pues. Yo me acuerdo que en esa época estaba en Chile, pues. Estaba en Chile cuando me dijeron. Así es, de verdad que sí. No, la maldad no existe en los animales. No, son traviesos, todo lo que quieran, pero maldad no hay en ellos. No hay nada, nada de maldad. Ahí está. Sumamente calentando y ahora sí. Sí, de verdad que sí, aloja sí, ha sufrido, pobrecita. Pobrecita mi aloja. Y ahora, súper engreída. O con su panzota ahí. Que siempre está engreída. Pero entiende. A veces hace sus muecas como que si le fastidiara algo. O si no, abre con sus ojotes como diciendo, pues no quiero, no me gusta. O sea, es súper expresiva esa encima. Sí, pues cuando llegué ya tenía hija nueva.
porque justamente yo estaba allá en Chile y mi hija y mi hijo, mi mamá, mira, pasó esto, y me mandaron la foto, lo habían publicado en Facebook, ¿no? De lo que estaban haciendo con los animales, la gente mala. Mi mamá, por favor, que se quede. Ya, pues yo no tenía ni un cachorro, nada, 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 nada. A partir de eso, comencé a llegar los animales. Rescaté a Aloha, se rescató al gato, se rescató al otro gato, y así. Al año creo que me estoy sumando más enanos. Y ahí estamos. Imagínense, este enero ha sido con el Salen. Pero Salen es la muerte, Dios mío. Ay, la muerte. Yo no le puedo dar ni un sajiro a Salen, porque si no. Él sí, él es peor que. Parece perro, ¿eh? Se come la comida de Aloha, se come la comida del otro gato, se come. Para él, comer es comida y comida de todo. Hasta choclo come. Mi esposo también, por facilidad, a veces le da choclo y choclo sancochado lo come. La gente es peor que humano, sí, se come todo. No se hace problemas. A la eticosa es la Aloha. Ella con que le tienen que hacer su sopita de hígado. Para darle las bolitas, la croqueta, tiene uno que combinarle. Ella de ticosa. El Michi, no, él no te come nada de lo que es comida para humanos. Solamente te come, lo único es su comida de gato. Nada más. Otra cosa no te come. Así más especial. Listo, chicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a pegar placa por placa. Una gruesa primero. Y una más corta, ¿ya? Lo que están ahí directamente en el los moldes están ¿cómo se llama? Está el molde, lo tenemos los dos, ya, uno más grueso y uno más corto. No bajan. Sí, parece Garfield. Así. ¿Ah, ay, la muerte? No, acá no bajan para nada, para nada, para nada, para nada bajan acá al taller. Ay, sí. Ellos solamente, en mi casa es en el tercer piso, ellos solamente paran en el tercer nivel. Acá, para nada baja. Porque si no, imagínense, me estuvieran loca ya. Aparte, pero sí, el antipático de Salen, lo que le ha agarrado bronca es a mi Pancho. ¿No es que, acuérdense, chicas, que cuando yo hago los duendes, los primogénitos están en mi casa. Ahí los tengo en mi sala decorando. Pero sí, Salen sí, lo empuja al Pancho y lo bota. De donde está en su repisa, lo bota. Lo bota. Ya cuántas veces le he encontrado ya al piso y he tenido que traerlo para acá al pobre. Ahí sí reniego. ¡Mi duende! ¿Dónde está? Y José me dice, ¡ya! ¡La vuelta en el piso! ¿Dónde estás? Y ya sabes, cuando grito, ¡mi duende! Y el gato, ¡bum! Dispara. Se esconde debajo del mueble. Sabe. Sí, los gatos saben quiénes dan cariño, cómo los aman, sí. Ellos saben quiénes dan cariño, cómo es, sus sentimientos, si eres eres bueno, si eres malo. Sí, ellos saben todo. Ellos presienten. Ellos presienten, de verdad que sí. Y sobre todo, como dicen, ¿no? Los perros son para cuidarte en forma física, y los gatos es para cuidarte en forma espiritual. Eso es lo que siempre se dice. Así es, Amanda, sí. De verdad que sí. Hay que cuidarlos a los animalitos. Y ahí estamos, mira, seguimos pegando. De verdad que hay un montón de animalitos que necesitan hogar. Vamos acá. Y acá vamos pegando. Ya escuché ya a mi vecino que está con. Que ha salido ahorita con su cachorro. Sí. En sí, ¿cómo se llama? Dice que los gatos son sumamente agradecidos al momento de que tú los recoges. Y dice que te dan un buen regalo, depende de ellos. Si es trabajo, ¿no? Así hablo, así dicen, de verdad que. De tantas cosas.
Sí, mi duende, acá está mi duende Pancho. Lo he tenido que traer para acá, al pobre. Ahora tengo que arreglar la base porque cada vez que se ha caído, ya la base está movida. Así que voy a tener que arreglar al Pancho. A muerte, me hace renegar el santo. Todo por mi Pancho. Sabe que no puede pasar por donde están mis duendes, pero ahí está. Entonces José me dice, ay, lo está haciendo a propósito. Un propósito, caramba, mi duende. Métete lo que quiera, pero menos con mis duendes. Pues acá. Acá como en el taller en sí es el primer nivel. Así que no. Nadie se entra. De tranquica. Si no, ya estuviera ya que los hilos, que las agujas, para acá, por allá. Uy, Dios. Karencita, ¿cómo estás? Ahí vamos pegando todo, ¿ves? Vamos empatando. No se puede hacer en una sola placa, chica, como tiene curva. No hay forma. No hay forma que lo puedan pegar. No te preocupes, Normita. Lo bueno que esta clase se queda grabada. Así que ahí lo van a tener grabada. Yolanda, ¿cómo estás? Ahí queda todo grabado, chicas. Ahí voy a tomarle fotito, chicas, para que conozcan ahí los cachorros de mi aloja. Cuando cuenta regresiva estamos, ahí estamos. Ahí estamos compartiendo, chicas. Listo. Ya saben, a todas las personas que deseen ser colaborador, se pueden combinar conmigo para yo ayudarlas. Y ya saben que todos los colaboradores tienen su moldecito ya en el sistema. Y ahorita los subo, chicas. Ya los escaneé, ya los tengo ya todo. Y la persona que deseen comprar los moldes lo pueden obtener solamente desde el día de hoy a 25 soles, sino $8. Pero promoción por hoy día. Y no llegan a su precio normal. Sí, también, también porque yo, mire, y eso que es plástico, mira, está pegando perfecto, ¿ah? Amanda, te tiró una pantalla al suelo. Ay, no, ahí sí le da el patatús a mi esposo. Felizmente que los televisores están empotrados. Imagínate si no. Acá sí me da miedo porque como tengo la computadora acá, la pantalla sí la tengo acá al frente mío. Imagínense. Que me haga eso, lo cuelgo, sale. Ahí está, listo, chicas. Vamos a quitar el excedente nada más. Eso. Ahí está, listo. Voy a poner un poquito más acá. Ay, no, ahí sí me vuelvo loca. Listo, chicas. Ahí lo tenemos. Ya está todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con mi ponceador de nuevo, vamos a pintar. Vamos a cargar de nuevo. Vamos a cargar. Gracias, María Zenaida. Mil gracias. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Colombia. Mil gracias, chicas. Miren, marcamos fuerte en donde están los empates. ¿Ok? Interno, externo, hacia adentro y hacia afuera. ¿Ok? Ahí. Fuerte. Ahí marcamos fuerte. Ahí está. Y de ahí vamos a ir pintando suavemente todo nuestro microporoso.
acá. Cargo de nuevo y sí. ¿Ves qué bonito quedan? De verdad que queda muy, muy, muy bonito. Muy bello. Queda como si fuera un panal. Un panal. Ahí tienen un lindo pote para poder colocar sus dulces. O lo que ustedes gusten, ¿ah? Chicas, lo que ustedes gusten. El material Zenaida que estoy utilizando es microporoso y lo he termoformado, ¿sí? Utilizando la plancha y también utilizando este termoformador. A ver, esta planchita, ¿ok? ¿Cómo estás, Marielito? Un fuerte abrazo. Y así utilizando ambos. No te preocupes, no te preocupes, ya se va alineando lo que es el internet. Sí, de verdad que sí. ¿Sabes por qué se te echan los gatos, Virginia? Porque absorben tu energía, la energía que vienes cansada, todo eso, se te vienen a tu cuerpo y te absorben. Y bacán, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, señal que así te van limpiando. Gracias, Gladys. Ahí vamos ubicando. Sí, el internet está fatal. Pues yo he tenido que agarrar y comprarme en línea. Porque ya esto de wifi y tanta jarana, olvídense. Miren, también voy a pasar un poquito de ponceador. Voy a poncear todo ese contorno para regentarlo. Sí, se calienta el foamy. A temperatura más o menos de 30 grados, chicas. Con la plancha. La plancha la ponen de cabeza. Sí, el foamy, por si acaso, he calentado. Lo he calentado y está caliente en la plancha. Una vez que he calentado, recién paso a lo que sería la esponjita, como han visto. Y ahí he colocado la placa y he presionado. Esa es la forma como se trabaja el microporoso. Entonces, una vez que estamos acá, ahora vamos a colocar esta tirita, todo el contorno. Un poquito acá y un poquito más acá. Es sumamente fácil para hacer este proyecto, chicas, y muy bonito. A ver, más o menos, díganme qué es lo que desean para que le haga para el Día de la Madre, que sería para la otra semana, ya estaría saliéndole. Para hacer algún proyecto para el Día de la Mamá. Más o menos, ¿qué les gustaría, chicas? Díganme, hagan sus pedidos. A mí también me ayudan de pesada a pensar. Pues así ya tengo más ideas. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pero tiene que ser algo utilitario, chicas. Yo creo que debe ser algo utilitario, sí o sí. Ahí está. Ahí cortamos el excedente, listo. Y ahora vamos a pegar por acá. Una muñeca de vestido azul. Algo para la habitación. Perfecto. Allá. Hola Wendy, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Wendy. Fuerte abrazo para Bolivia, mami. A ver, ¿qué más puedo hacer? También puede ser algo para la habitación. Perfecto. Algo para guardar joyería. Me gusta a mí la idea. Algo para guardar joyería. Ay, estoy pintando, estoy echándole por otro lado. Algo para guardar joyería. Está buena la idea, chicas. Ya lo puse acá por encima. Uy.
Un cuadro. Ah, también puede ser un cuadro, ¿ah? Puede ser un cuadro también. Tendría que ser algo en plano para que ponga el celular. Perfecto. Sí, sí puede ser. Ahí está. También tacho. Y ahí está. Vamos a cambiar la posición de la cámara, chicas. Ahí. Listo, ahí está. Ahí está. O algo para la cocina también, creen ustedes, chicas. A ver, si ahí está ya, una vez. ¿Qué hacemos ahora? Acá tengo el cuadrito, simplemente. Vamos a darle como si fuera un tubito. Ahí está. Y vamos a enrollar. Vamos a enrollar un tubito nada más. Cocina para la mano. Ah, ya. No quieres ya, perfecto. Entonces vamos a cambiar a otra cosa. Voy a buscar algo que sea bonito el detalle. No quieren, no, ahorita las traumas para la mamá, ya no, con nada de cocina, ya perfecto, no hay nada de cocina. Listo, una vez que he enrollado, voy a colocar esta tirita también de paño Lenzi, por si acaso, y lo voy a enrollar así. Ya está. A ver cómo van con lo compartido, chicas. Ahí está. Ya la otra semana vamos a salir con otro proyecto. Así que ya saben, chicas, que voy a estar ahí. Full, full, full haciendo proyectos. Y también el día martes, hoy día voy a publicar también, chicas. Ya arrancamos con Piscis, ¿ya? A toda la persona que desea ingresar al curso de los duendes zodiacales, arrancamos con Piscis. Marisol, ¿cómo estás? Por fin. No te preocupes, mami. Acá queda grabado ya el video. Así que no se preocupen. Ahí está. Justamente le he colocado. Y vamos a colocarlo ahí. A pegarlo. Una lamparita de noche. Sí, creo que. Para mí creo que me gusta más la idea de una lamparita de noche. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? Una lamparita de noche. Voy a buscar ahora dónde puedo encontrar una lamparita. A ver. Ahí vamos a buscarla. No te preocupes, no va a haber ya nada para la cocina. Estaba justamente pensando, pero ya no. Ya, Norita no quiere nada de la cocina, no hay forma, ya. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, chicas. Así que no hay problema. Listo. Ahí está. Y una vez que hemos terminado ahí, que es lo que le voy a echar encima. Yo lo que le he hecho es. A ver, ¿dónde estás? Nieve. Este es nieve. Simplemente nievecita. Sí, no te preocupes, ahí te voy a te voy a mostrar los duendes. ¿Ya? Y vamos a cargar de nieve y le vamos a polvorear todo. Pero ni siquiera los había ¿cómo se llama? Los había sacado. Sí, también tiene razón ahorita una hada con su lámpara, ¿no? O una muñeca con su lámpara. De verdad que sí. Ya se me está. Se me está abriendo la mente. La verdad que después estoy que me rompo la cabeza creando. Gracias, Alma. Un fuerte abrazo. Ah, puedo combinar con técnicas, ¿no? Sí. Gracias, Alma. Listo, Alma. No te preocupes. Ahí te envío tus moldes. Gracias. Un tirante para manualidades, costurera, que abrir donde pueda guardar la foto. Perfecto, una muñeca con lámpara. Sí, creo que también me está gustando más la idea de una muñequita con lámpara. De verdad que sí, para sacar ya el tema, si ustedes están cansados, que para el día de la madre todo para andando el tema de lo que sería para la cocina, para la cocina, para la cocina. Vamos a combinar, vamos a cambiar. Ahí están, chicas, miren. Una vez que está ya seco. ¿Qué es lo que yo le pongo? Las cerezas. Las cerecitas.
Rosita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Tengo todos mis cerámicas. Mira, lo que puedo terminar. Pero esto es un premio de porque el resto está todo empaquetado. Que me quita todo mi esposo. Esto no, esto no, esto no. No lo digo, mira. La muerte es el tabata. Gracias, Claudita. Ay, gracias, Alma. Por si acaso, en el molde de la abeja queda todo. Viene con todos sus moldes, todo, 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 tal cual para que lo puedan hacer ustedes, chicas. Ya saben que las personas que deseen obtener el molde, solo por hoy, por promoción, los dos moldes, tanto de la abejita y el abejorro, a 25 soles, o si no, a 8 dólares. Gracias, Norita. Y todos los colaboradores, por si acaso, las colaboradores tienen ahí tienen sus moldes ya en el sistema. Acá tengo la abejita. Sí, ahí tienen los moldes en el sistema. Y acá está mi abeja, ya lista. Un portarretrato, aunque puede hacer varias cositas, ¿sabes? Porque como siempre voy a estar en transmisión para el mes de mayo, que también es mi aniversario, de pasada mi cumple. También vamos a hacer varias cositas. Gracias, Isabela. Miren, acá tiene la abejita con su porta dulces. Acá está. Y también, vamos por acá a dejarla para que se vaya enfriando. Y también tenemos al abejorro. Ay, ¿dónde está el abejorro? Que es un porta lápiz. Ay, y aquí está. Ahí está. Ahí están los dos, chicas. Ahí están para que lo puedan ver. Voy a dejar eso de acá. No le deja ver ahí. Están. ¿Cómo está Liliana? Un fuerte abrazo. Ay, gracias. Me voy a levantar un poquito más. Ahí está. Vamos a levantarlo. Arriba de acá. Ahí está. Sí, Verónica, ¿cómo estás? Sí, voy a enseñarles voy a ver. A ver qué día le puedo enseñar a ustedes, chicas. Hoy estamos martes. Martes, a ver si en esta semanita voy a salir un ratito para poder enseñarle algo de cerámica, ¿ya? Así haciéndole los acá están los heladitos. Ya, le voy a decir a mi esposo que me amase un poco de cerámica para tener un poquito de cada color para enseñarles. Gracias, Vero. Gracias, Rosita. Ay, gracias, Olguita. De verdad, yo feliz, feliz que realmente les gusten. Ahí tienen dos propuestas que tanto pueden ser para una niña o para un niño, ¿no? Y son muy, muy dulces. Se ve con su carita tierna. Ya me han mandado también modelos que las chicas han hecho, ¿eh? Gracias, Eli. Ay, gracias, Virginia. De verdad. De verdad que mil gracias, chicas. Y ahí tienen una nueva propuesta. Ahora vamos a seguir haciendo otras más. Ya, como les digo, chicas, voy a tratar de... El precio es por los dos. Sí, hasta el día de hoy, ya, chicas, el día de hoy, todas las personas que compren los dos moldes, en soles sería 25 soles y en dólares serían 8 dólares. El precio normal de cada uno es de 20 soles cada uno. Ok, de molde, estamos hablando del molde, y que sería prácticamente 7 dólares, si no me equivoco, sería por cada uno, ¿no? Por decirlo así. Pero hasta el día de hoy le voy a dar promoción, las que compre solamente hasta el día de hoy es a las 12 de la noche, a ese costo, ok, los dos moldes. Y las personas que también deseen kits, también lo pueden adquirir como kits. Los kits, ya saben que siempre cuando yo entrego kits, es todas las piezas cocidas, tal cual, todas, todas, todas. Y van los accesorios, van las cintitas, van hasta cupcake, todo, 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 todo va. Y también va la cabeza faccionada, ya lista para ensamblar. Va la varilla, alambres, moldes, ¿no? Todo. Gracias, Isabela. Así que ya saben, chicas, de los kits o muñecos hechos también pueden pedirlos. Todo lo que ustedes guste, pero eso sí, con muñecos hechos con bastante anticipación, porque sí me demoro en hacerlos uno cada uno, ¿no? Siempre acuérdense que los modelos son todos a manos.
El precio de kit es de 95 soles, Norita. Acá sí puedo dar precios. No, en la otra página no puedo dar precios. Así que acá estamos, el tema ahorita solamente Perú. No hay forma. No hay forma en otro lado. Así que por el momento. Yolanda, el kit, sí, el precio del kit está a 95 soles. Ahí lo tiene. Gracias. No, gracias, Juve. Sí, Verónica, de verdad que por todos lados está fatal, ¿eh? Fatal, fatal, fatal el internet. Por eso digo, o sea, el tema de utilizar ya wifi no hay forma. Lo único que tiene que hacer directamente en línea. Pero en línea te cuesta un poco más. Ese es el tema. Entonces, de una u otra forma, pues, estos de gran pago te sacan plata. Ahí están, chicas. Y ya saben que a partir de la otra semana, el día martes, vamos a estar haciendo lo que sería nuestros curso de Piscis. El precio de los dos moldes ya está 25 soles. Los dos solamente promoción hasta el día de hoy. ¿Sí? Por promoción nada más. Gracias, Marilyn. De verdad que mil gracias a todas ustedes por siempre estar acompañándome. Yo en estos días voy a tratar de salir en vivo, ya para enseñarles algo de cerámica, ¿sí? Así que ahí vamos a estar un rato charlando, pero voy a ver qué día. Ya, en todo caso, podría ser un jueves. Sí, Verónica, no te preocupes, ahí envíamelo, mami. Para afuera de Perú, el precio, el cambio, sería 8 dólares. El precio del cambio, tal cual. Así que ahí saben, chicas, cualquier consulta y duda que tengan, ya me lo hacen saber. Voy a seguir creando más proyectitos. Y después ya a un tiempito voy a hacer también la venta de muñecos, porque yo me estoy llenando en doble, en doble, en doble. En doble completo. Bueno, chicas. Ahora sí, ha sido un gusto. Ya las dejo, así que ya saben, a las personas que deseen adquirir los moldes, ahí estamos directamente viéndonos. No, pues, y las chicas, de verdad que del extranjero, de hecho que no es imposible, pues no hay forma que ustedes paguen directamente hoy día en la noche, excepción que tengan PayPal, ¿no? Pero les puedo dar hasta mañana a las chicas del extranjero, así que no hay ningún problema, chicas. Sí, mami, ajá, 8 dólares por los dos. Es el mismo tipo de cambio. Sí, porque el tema no hay forma de que ustedes puedan pagar, pues, un día en la noche, ¿no? Pero las personas que tienen lo que son PayPal, sí, pues, ¿no? Es más fácil por PayPal o porque si vamos a decir que vamos a depositar, tiene que ser el día de mañana. Obligado, el día de mañana. No hay forma de que lo hagan hoy día. Pero las personas que están acá también en Perú, sí lo pueden hacer. Tienen ahí, en Perú tienen BCP, Interbank, Scotiabank. Tienen que hacer mediante mi link pago, ¿no? De Nubis. También pueden pagar con tarjeta de crédito, de débito. Así que ahí estamos. Listo, chicas. Entonces, posiblemente nos vemos el día jueves para enseñarles algo de lo que sería la cerámica, ¿sí? El tutorial de cáncer empezamos el día martes, Liliana. No, estamos hoy día. Cáncer, Piscis. Ya, cáncer, ¿ya? Cáncer de una vez. Vamos a arrancar con cáncer, Lili. El martes, ¿ok? No te permite ver, no de cuenta para pagar por Western. Ah, no, por Western, mira, ahí está mi número telefónico. Por Western Unión solamente van a pedirte mi nombre, que sería Yulisa Eda Ranilla Rojas. Pero mejor mándame mensaje a mi número de teléfono, ¿ok? A ver, voy a saber acá cómo puedo cambiar. Acá está, ahí, ah no, acá está, miren. A ver, chicas, acá está mi número telefónico. Ahí está, chicas, miren. Miren ahí pueden ver mi número telefónico, ya, contáctense directamente conmigo para darle mi nombre completo para que puedan pagar, ¿sí? Ahí está, miren, es el +51 99 29 16 555.
Entonces, mándenme mensaje por interno, así les doy mis datos. Ya me mandan por favor su nombre, su apellido, chicas, ¿sí? Para poder agregarlas a mi WhatsApp. Y ahí están mis datos, para que puedan ustedes directamente ya comunicarse conmigo y darle todo mi dato que sería, ¿no? Mi nombre completo, mi DNI, mi localidad, Lima, Perú, para que ustedes puedan hacer las cancelaciones. Ok, Dorita. Listo, muchas gracias. Gracias a todas ustedes. Que descansen y posiblemente ya nos vemos el día jueves ya. Ya quedé con ustedes, chicas. Ya el jueves nos vemos para enseñarles algo de cerámica que es sumamente fácil para que puedan aprender. Van a poder aprender a hacer estos cupcakes chiquititos y también esos heladitos que lo ven ahí, de lo que sería nuestro abejorro. ¿Sí? Ahí está. Les voy a enseñar, chicas. Listo. Nos vemos. Un gran abrazo a cada una de ustedes. Cuídense, por favor. Síganse cuidando. No salgan. No salgan de casa. Ya, no salgan de casa. Así que, a seguir con las precauciones. Y muy buenas noches a cada una de ustedes. Sí, Amanda, nos quedamos en 517. Oy. Un fuerte abrazo. Así que, ya saben a las chicas que mandaron sus estrellitas. Mil gracias. Y nos contactamos ahorita para yo hacer ya el envío ya de sus moldes. Sí, y ya saben que a todas las colaboradoras ya tienen ya sus moldes. Un fuerte abrazo, chicas. Cuídense mucho.